Sí.
Lectura del libro de la sabiduría. El justo, aunque tenga un fin prematuro, gozará del reposo. Porque la vejez honorable no consiste en vivir mucho tiempo, ni se mide por el número de años. Canas del hombre son la prudencia, y madurez verdadera una vida intachable. El justo agradó a Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que el mal no pervirtiera su mente ni el error sedujera su alma. Porque el atractivo del mal oscurece el bien y el vértigo de la pasión altera el espíritu inocente. Llegado a la madurez en corto tiempo, alcanzó la plenitud de largos años. Su alma era agradable al Señor. Por eso, Él se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto y no lo entiende. Ni siquiera les pasa por la mente que los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia y que Él vela por sus fieles. Palabra de Dios. Ok,
queridos hermanos, voy a permitir iniciar la homilía con las palabras que yo pedí para enviar. Y entiendo que es un hijo que está hablando aquí, de la madre, pienso que con esto saben ustedes, la persona que sienten ustedes están presentando al Señor. Dice, de honor, la mujer grandiosa, maravillosa, como hija, como esposa, como madre, como hermana, como abuela, como amiga y compañera. Persona piadosa y creyente. Su mejor amiga, la Virgen del Perpetuo Socorro, y luego, porque ustedes saben que yo personalmente, le digo a ustedes, hagan esa amiga de Dios, la Señora, yo en febrero, por lo menos eso proyectó ser su mejor amiga de la Virgen del Perpetuo Socorro. Bendito sea Dios. Dio su amor incondicional, fue generosa y religiosa, porque siempre dio a quien fuera de la casa lo que fue que tuvieron, e hiciera falta a las personas caritativas, con las personas que viven en la calle, valiente, responsable y fuerte ante los momentos difíciles. Dulce y siempre dio lo mejor de sí para los demás. Poderosa, sanadora, creadora de historia, cantadora de mujer, protectora de la familia, que nos enseñó que debemos salir adelante en todo momento con entusiasmo y positivismo para lograr los objetivos formados. Eso algo así, tal vez sería la impresión, una mujer que supo que estaba fuerte en la vida, pero fuerte no significa haciendo daño a los demás, sino dejando una huella que. Estas y muchas otras virtudes y cualidades son también un papel para describir en su totalidad. Por lo anterior, no la recordamos con tristeza, sino con alegría, por la que nos rodeó con sus brazos y su corazón. Llamamos familia a Jesús, porque es un hijo que está escribiendo eso. Lo que yo leo es eso, porque difícilmente alguien puede proyectar, o que no alguien puede expresar que captó de una persona ser dulce y ser fuerte, ser solidario y ser valiente, ser muy piadoso y al mismo tiempo ser alegre. Casi siempre nosotros tenemos como dos tipos de personas: la persona que es piadosa, amargada, oscura, resantera, criticón, y por acá el que no sé, dicha rachero y vida, irresponsable, pues no, a veces hay que saber cómo jugar las dos cosas para poder lo mejor de esos dos tipos de manera de ser. Y sobre todo presentarle eso a Dios, porque mi idea aquí no es hacer la energía de la persona, sino saber qué es lo que la persona puede presentar a Dios, con qué se presenta a una persona que fallece, con qué se presenta a una persona que muere. En realidad una persona que muere se presenta a Dios con sus buenas obras, por lo que logró hacer bien, por lo que logró sembrar, inclusive ni siquiera digo con lo que logró cosechar, porque si uno siembra mucho y no cosecha, cosechan otros, que otros cosechan, cosechan, yo tan solo quiero ser trigo que ha de morir, dice una de las canciones católicas de nuestro repertorio. Y es verdad, todas estas cosas no son sino semillas que se siembran, y de alguna manera de pronto sean otros que las cosechan, sean otros los de su compañía, de su alegría, de su franqueza, de su cosa bonita. Y presentar a Dios, como él acaba de decir aquí, el yugo que Dios presenta es llevadero y su carga es ligera. Una persona que vive para los demás, como en este caso, acá estaba recibiendo esta semblanza, está llevando un yugo y está llevando una cruz. Porque eso es una cruz, los demás son siempre una cruz para uno. Así sea la persona más amada, más querida, es una cruz para uno. Pero llevarla, como dice Jesús, si tú me dejas que yo te ayude a llevar tu carga, yo llevo la mía. No te preocupes, que mi carga es ligera. Y no porque sea fácil de llevar, sino que Jesús es Dios. Y Jesús lleva el 99% de la carga, no tenemos una mirrita de llevar, porque llevamos con él. Si todas estas cosas son posibles hacer, si usted es el Jesús, también es su compañero de camino.
Esa es la clave para recordar a los seres queridos. La tristeza es obvia porque hay alguien que está afectado, pero la gratitud siempre tiene que imponer la tristeza. Decir a Dios gracias por haber mandado a la madre, de la amiga, de madrina, de tía, de la abuela, lo que sea nosotros, porque eso es sociedad. Todos nosotros, cada vez que estamos viendo de este mundo, lo único que haber dejado como ella, si no muy profunda y muy honda, por lo menos es bonita, que es la vida del amor. Y si es un amor venido del amor de Dios y de María, con mucho más gusto. Alabados en nombre del Señor. Alabado sea para siempre.
actuar como en la sangre del amado Hijo Jesús, al deber de dar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos como al Padre de sus manos. Le doy gracias y lo bendigo por la respuesta que lo diciendo. Tomad y comed todos, porque esto es el cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, Señor, de piedad,
bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero, oh, Santa mía, no te turbas. Es que en Dios volverá a salvarnos sobre el rostro de Dios mío. Amén.
aquí.